rosa, de la diplomacia, del amor divino, ¿verdad? Para limar esa aspereza y pedirle a nuestro Cristo interno: Dios mío, dame las palabras perfectas, dame la manera perfecta de poder interactuar con estas personas. Y el Cristo responde. Tú hablas de la fe. Cuando uno deposita esa fe, esa confianza, uno habla directamente con su Cristo, con su presencia de Dios, yo soy, así, francamente. Dios mío, ayúdame en esto. Yo sé que tú puedes. Ponme las palabras perfectas en mi boca. Dame el trato perfecto para yo poder interactuar con estas personas. Y eso fluye. Va fluyendo solo. Las cosas se van dando solitas. Igualmente con el rayo blanco, a veces cuando hay que poner orden, a veces nos toca, pues, a veces algunos retos, bueno, poner orden, poner las cosas que están pata para arriba, ponerlas en su lugar, ¿verdad? La limpieza, la belleza, la estética. Podemos pedir a nuestra presencia yo soy, que fluya a través de nosotros, que nos ayude a hacer las cosas que tenemos que hacer cada día con mayor estética, con mayor ética, con mayor belleza. Y así sucesivamente con todos los rayos. Cuando tenemos alguna afectación de salud, o alguna persona a nuestro alrededor, algún familiar, algún compañero de trabajo que esté pasando o experimentando alguna apariencia de enfermedad, podemos recurrir a ese banco que tenemos allí, el cuerpo causal, y pedirle a la presencia de yo soy que manifieste salud, 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 que es nuestra verdadera realidad, y manifieste la curación. La curación, la sanación, son actividades del rayo verde que se desprenden motivado a que la humanidad no está expresando 100% salud. El verdadero aspecto divino de ese rayo es salud y verdad. Y una de las verdades, pues, es la salud. Debemos estar experimentando salud, pero como la humanidad no está experimentando siempre salud, entonces del rayo verde se derivó la actividad de la sanación y la curación, que no es otra cosa que la restauración, ¿verdad?, de una condición que no es la verdad, llevándola a nuestra realidad, que debe ser la salud. De igual manera con el rayo oro rubí, cuando necesitamos que se instaure paz en un lugar, en un ambiente, en una comunidad, en un país como el nuestro, ¿verdad?, que necesita ahorita de mucha paz, pues podemos demandarlo del rayo oro rubí. El perdón, la transmutación de las condiciones negativas en positivas, demandarla del rayo violeta. Y toda esa energía se puede canalizar a través de nosotros, entra por nuestra cabeza, como le digo, se expande como los siete rayos en nuestra frente y se ancla en nuestro corazón, en nuestro Cristo interno. En eso se resume. Se dice muy fácil, ¿verdad? En pocas palabras, pero hay que ponerlo en práctica diaria, lo que es un metafísico. Pero vamos a ir desglosando un poco más. Adelante, dame la próxima lámina, por favor. ¿Cuál es la guía de un metafísico? ¿Qué nos guía? ¿En qué nos basamos? ¿Qué es lo que nos marca el camino en nuestro andar como metafísicos? A ver qué me dice. Con la presencia de Dios yo soy, ¿verdad? Que ya estuve hablando bastante de ella. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿En qué nos basamos nosotros a diario para hacer nuestra labor metafísica? A ver. La lectura es algo. La lectura, por ejemplo, los libros, ¿verdad? Donde está la enseñanza espiritual, la enseñanza de los maestros ascendidos y de tantas otras personas que no son maestros ascendidos, pero de alguna manera han tenido alguna comprensión de esta enseñanza y una vivencia de esa enseñanza en su propia vida, ¿verdad? Que no es que otro se lo contó o es que simplemente lo leyeron en un libro, sino que lo han puesto en práctica en sus vidas a diario y pueden hablar con propiedad. Es el caso de, por ejemplo, nuestro facilitador Rubén Cedeño, nuestro principal facilitador y tantos facilitadores, bueno, han tenido la oportunidad de escribir, de dar obras, o incluso muchos personajes del mundo espiritual a lo largo de, sobre todo en este último siglo XX y siglo XXI, pues que comenzó la nueva era de Acuario, tantos seres que han trabajado bajo la radiación, y vamos a verlo un poquito más adelante, bajo la radiación de muchos maestros,
algunos incluso reconocidos discípulos de maestros que también pues han dejado sus enseñanzas y por la cual nos guiamos, ¿ok? Pues hay muchas otras cosas más. La guía de ustedes, la guía de ustedes también. La guía de los facilitadores. En primer lugar, Rubén deja bien claro que nosotros no nos guiamos a través de canalizaciones ni mensajes del más allá, dicho por esta persona, aquella u otra. Esa no es nuestra línea discipular. Hay algunas escuelas por allí que se guían por eso y bueno, y eso se le respeta. Pero nosotros no nos guiamos por ese tipo de información. Dame la próxima lámina. Nos guiamos fundamentalmente, en primer lugar, por la buena voluntad y el cumplimiento de los 7 principios universales. O sea, uno de nuestros primeros principios es que el metafísico debe actuar con buena voluntad. ¿Ya? Y debe guiarse por la buena voluntad, debe basar su fe, como decía la compañera aquí, su fe en Dios, en que la buena voluntad de Dios fluya a través de él, y siempre nosotros estarnos revisando constantemente de que cada cosa que hagamos esté de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos cuando algo que vamos a hacer está de acuerdo con la voluntad de Dios? Pero primero que nada, que no dañe a nadie, que lo que vayamos a hacer no afecte a nadie, que no cree ningún perjuicio. En segundo lugar, que sea algo beneficioso, que traiga algo positivo, algo adicional, pues algo que sea significativo, que lo que nosotros vayamos a hacer deje un grano de arena para que otros puedan seguir avanzando detrás de nosotros, ¿okay? Que sea crístico, esté de acuerdo con la conciencia crística. Esa es una de nuestras primeras guías. Próxima lámina. La sabiduría contenida en las enseñanzas, como decían, lo que están en los libros. Pero también nos guiamos por el sentido común, la razón, la sensatez y la lógica. Esta es una enseñanza de mucho sentido común, que es rayo dorado. Connie Méndez decía que el sentido común, ¿verdad?, es la sabiduría de Dios actuando a través del ser humano. Por eso que nosotros debemos estar siempre alerta en cuanto a toda enseñanza que llega a nuestras manos. Aquello que es razonable, que tiene lógica, que tiene una ciencia en sí mismo, como acabo de decir, que no afecta a nadie, que no va en contra de nadie, que no discrimina a nadie, que no ataca a nadie, que no critica a nadie, que no crea separación entre grupos. Eso es una buena enseñanza, ¿okay? Y la aceptamos como tal, ¿okay? Pero siempre debemos obrar con el sentido común, con la razón, con lo que es lógico. Muchas veces, bueno, aquellos que tenemos nuestros facilitadores, muchas veces uno le consulta al facilitador, ¿verdad?, qué debe hacer en cada caso, pero hay veces que nos encontramos solos, no tenemos a quién consultarle. Entonces debemos apelar a la conciencia de Dios dentro de nosotros. Y Dios mío, indícame el camino. Indícame qué es lo perfecto que tengo que hacer en este caso. Y ahí fluye el raciocinio y usar la razón. Actuar con conciencia, con sensatez. El amor. Otra de nuestras guías, el amor que nos conduce, como lo decía hace un rato, a no hacerle daño a nadie. ¿Okay? El metafísico es una persona que trabaja por la humanidad, por el servicio de la humanidad, por el beneficio de la humanidad, por el progreso de la humanidad. Por lo tanto, siempre, cada cosa que vayamos a hacer, tenemos que estar muy pendientes de que no perjudique a nadie y que más bien que traiga un beneficio, que sea algo significativo. Entonces es ese amor que se desprende del amor divino que también debemos pedir a diario a nuestra presencia de Dios. Yo soy Dios, Dios mío, infúndeme con tu amor divino, con ese sentimiento de amor hacia la humanidad, que no salga yo a la calle a ser uno más del montón, a no tener a no solidarizar, a no tener sensibilidad por el sufrimiento de las personas. Ahorita con esta situación que estamos viviendo en el país, ¿verdad?, por cualquier parte por la cual uno transita, uno ve esas colas, ¿verdad?, esas largas colas de personas haciendo horas y horas de cola para conseguir
un determinado producto alimenticio, uno o dos productos. ¿Usted cree que eso no es sufrimiento? Eso es sufrimiento. Y están cargados de mucha materia, de mucho odio. Y de todo tipo de sentimiento de desesperanza. Frustración. Uno ve la cara de esa persona y uno lo que más hace es compadecerse de esa persona. Y eso, mira, hace que discutan. Uno quisiera poder, si fuera posible, pero no se puede atentar contra el libre albedrío, uno quisiera poder agarrar a todas esas personas y traérselas para acá. Exacto. Y meterlas en un salón de metafísica para que dejen de sufrir. Entonces, con ese sentimiento que tenemos que salir a la calle, de solidarizarnos con el sufrimiento de los demás y ver qué nosotros podemos hacer, cuál es el grano de arena que nosotros podemos colocar, agregar, que con esta actividad es mucho lo que podemos hacer, difundiendo esta enseñanza. Dando la próxima lámina. Como decía hace un rato también, que todo lo que hagamos sea hermoso y conduzca hacia la ascensión. Esto es muy importante. Mira, yo lo vivo a diario en el lugar donde yo trabajo. Ustedes conocen, los que me conocen, yo trabajo en una profesión muy técnica, ¿no? Y muchas veces, pues, la gente que comparte conmigo las labores, que son personas muy proactivas, muy productivas. Mi profesión es una profesión que es muy dinámica, donde la gente, bueno, hay que dar soluciones rápidas. Y muchas veces se sacrifica lo que es la estética, incluso a veces hasta la ética de lo que se va a hacer, por la productividad, por la producción. Muchas personas que trabajan por hacer las cosas rápidas y no cuidan lo que es ese toque especial, ¿verdad?, de la estética, el orden con el cual están haciendo las cosas. ¿Okay? Hay personas que, bueno, que trabajan y, bueno, y van como un tren y no importa quién se lleva por delante. Eso no es crítico, eso no es metafísico. Tenemos que estar pendientes de que cada cosa que hagamos sea lo más armónico posible, ¿verdad? Así sea una cosa muy simple, como aquí todas las semanas, ¿verdad?, las muchachas colaboran y ponen este campo de fuerza y ponen este mantelito, pero están pendientes, ¿verdad?, de que el mantel esté derechito, que no esté torcido, que no esté arrugado, ¿verdad?, que esté simétrico, que no esté más largo de un lado que del otro, ¿verdad?, que todo esté centrado, la lámina del maestro que vamos a tener, ¿verdad?, el fuego que vamos a encender, porque eso tiene un sentido, eso es energía, eso va de acuerdo con el principio de vibración. Cuando hacemos las cosas solamente por hacerlas, por terminarlas y cumplirlas ya, no estamos siendo 100% armónicos, no estamos vibrando con el rayo blanco de la armonía, de la belleza, de la estética. Y eso también tenemos que aprender a desarrollar. Siempre tratar de hacer cada cosa que hacemos lo más perfecto posible. Que salga lo más bello posible. ¿Se comprende? Nos vemos la próxima. También nos guiamos por la verdad de lo que cada cosa es y la comprobación científica de lo que aprendemos por medio de la experimentación. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros leemos muchas cosas en la enseñanza y, bueno, porque por estado de conciencia, porque vibramos con esa instrucción, con esa enseñanza, ya lo aceptamos de una, ¿verdad? Porque nos parece lógico, porque vibramos con eso. Sin embargo, nuestros instructores, nuestros facilitadores, Connie Méndez siempre decía, y lo dice en todos sus libros, no me creas nada de lo que estoy diciendo a ti. Compruébalo por ti mismo. Ponlo en práctica. Y nuestra enseñanza metafísica es completamente comprobada. 100% comprobable. Es una enseñanza práctica para ponerla en funcionamiento en nuestra vida. Y de verdad, cuando uno está comprometido con esta enseñanza, la vida misma te va poniendo las circunstancias, las oportunidades para que tú pongas en práctica lo que aprendes acá. Entonces, cuando lo pones en práctica y lo experimentas y lo vivencias y compruebas que efectivamente lo que la enseñanza te dice es verdad, entonces eso te da más fuerza, más empuje y te sirve de guía, sigue guiando para tú saber cuál es el camino correcto.
aquella enseñanza que no sea comprobable, que no sea verificable, no existe, no sirve. Una enseñanza que no sirve. Dame la próxima. La devoción a Dios, también nos guiamos por la devoción a Dios y la entrega a hacer el trabajo de Dios en la tierra, que es servir a la humanidad, como ya lo decía, eso es otra de los lineamientos que definen un metafísico. ¿Ok? Un metafísico tiene que ser una persona, como decía la amiga aquí en un principio, tener fe en Dios primero que nada, poner a Dios sobre todas las cosas, poner a Dios en cada cosa que hacemos y entregarnos a hacer ese servicio a la humanidad de expandir esta enseñanza. Ese es el mayor acto de amor que uno puede hacer. Hay muchísimos actos de amor, uno puede ayudar a la gente, ¿verdad? El necesitado, el que tiene hambre, como no, le podemos dar un bollo de pan, un plato de comida, el que necesita una ropa, un vestido, un calzado, ¿verdad? Cualquier cosa, podemos obsequiarle eso y le haríamos un bien, pero mayor bien le hacemos cuando le damos las herramientas a las personas para que puedan ser felices, para que erradiquen de su vida el sufrimiento. Ese es el mayor servicio que vamos a hacer a la humanidad. La última, que tiene que ver mucho con todo esto, la práctica del amor compasivo, liberador, transmutador y perdonador, evitando el sufrimiento de las personas, lo que estudias, es lo que acabo de decir. Cuando ponemos en práctica todo esto y llegamos al nivel de que estamos sirviendo a la humanidad, ya ahí estamos desarrollando el amor compasivo. Es lo que yo decía, comentaba hace un rato, no salir a la calle, ¿verdad?, con los ojos cerrados, como ciego, sin importarme el sufrimiento de los demás, con esa indolencia que cabalga, pues, tanto por allí, por en el ciudadano común. No podemos ser indolentes, tenemos que estar abiertos al sufrimiento de la humanidad y desarrollar ese amor compasivo, tratar de hacer lo más que esté en nuestro alcance y poner el mayor empeño en nuestras energías para poder difundir estas enseñanzas. ¿Sí? ¿Comprende? Dame la próxima lámina. Sin discriminación, que es esta enseñanza, eso es otra cosa que denota el metafísico. Los metafísicos, y aquí metafísica, no se discrimina a nadie. Se acepta a todo el mundo por igual. Cualquier tipo de... No hay sin distinción de raza, sin distinción de orientación sexual, incluso sin distinción de creencias religiosas, porque esto no es una religión. Aquí pueden entrar católicos, cristianos, judíos, musulmanes, budadharmistas, cualquier persona que profese cualquier fe. Porque no vamos en contra de ninguna de ellas, más bien somos incluyentes. Más bien la enseñanza metafísica, se dice que es la enseñanza más avanzada del planeta, porque es una enseñanza de síntesis. Es la enseñanza del séptimo rayo, y el séptimo rayo es un rayo de síntesis, que sintetiza, ¿verdad?, que consolida todas las enseñanzas espirituales que se han dado y todas las dispensaciones espirituales que se han dado anteriormente en los siglos pasados. Acuérdense que estamos en la era de Acuario, pero regida por el séptimo rayo, que es el último rayo, si lo vemos en orden, ¿verdad?, desde el primero al azul hasta el séptimo. Por lo tanto, estamos viviendo una era de síntesis, de sintetización, de integración. Por lo tanto, no podemos ser excluyentes, no podemos excluir a nadie. Aquí se acepta a cualquier persona. Aquí no se maneja ningún tipo de juicio, ni prejuicio, ni por nacionalidades, ni nada de ese tipo de cosas. Somos una enseñanza completamente incluyente. ¿Sí? La próxima lámina. Los maestros ascendidos, que es otra de las cosas que nos basamos, y que a veces, por allí, bueno, algunas personas que están en otro nivel de conciencia, que no comprenden muy bien la enseñanza en la que nos basamos, muchas veces somos criticados porque damos a conocer a los maestros ascendidos. Se puede participar de la metafísica sin creer en los maestros ascendidos, tampoco es obligatorio. Incluso los maestros ascendidos, ni siquiera ellos nos piden que creamos en ellos, ni nos piden que les rindamos culto ni devoción. Aquí no se rinde ningún culto específico a ningún maestro. Lo importante es la enseñanza que esos maestros nos han dejado.
en sus libros, en sus escritos, en sus charlas. Eso es realmente lo importante, lo que se llama el Dharma, el conocimiento. Pero nosotros, por agradecimiento, ¿verdad? En agradecimiento a ese infinito amor que ellos han tenido hacia la humanidad, en darnos la enseñanza, entonces nosotros le retribuimos ese amor también, y por eso hablamos de él, ¿verdad? Y lo damos a conocer. Y bueno, cada quien de acuerdo por ley de vibración, cada quien por afinidad, con quien se identifique mejor, con qué maestro se identifique, bueno, eso es perfecto. Hay muchas personas que, bueno, adoran al maestro Saint Germain, otros se van más con el maestro El Moria, otros con el maestro Kutumi, etcétera, etcétera. Eso es al punto de cada quien, ¿okay? Y es plenamente libre. Pero sí, nosotros hablamos de ello porque difundimos la enseñanza de los maestros ascendidos, la energía espiritual de Shambhala. ¿Okay? Y todo metafísico tiene que conocer los maestros. Dame la próxima lámina. Aquí les traje varios. Bueno, tenemos al señor Gautama. Dale clic. Tenemos nuestro maestro Saint Germain, el señor Maitreya, el amado Kutumi, el Mahachohan Pablo el Veneciano, el sensible señor Sol Sirio, los chohanes de los siete rayos, la amada Soshi, Lady Rowena, Serapis Bey, Larión, Juan el Amado y la madre Mercedes. Eso por, bueno, pero no me cabían todos aquí en la lámina, porque si no, bueno, pasaríamos aquí día a día trayéndole todas las láminas. Bueno, ahí tienen, somos 200 maestros cada quien para escoger, de acuerdo a con lo que ustedes viven, ¿verdad? De acuerdo a la enseñanza, porque cada quien tiene su estilo. Toda la enseñanza es una sola, ¿verdad? Pero cada uno de sus maestros tiene su estilo. Un maestro más suave, otro más fuerte, otro más duro, ¿verdad? Unos que trabajan más con maestro Kutumi, bajo el rayo dorado, ¿verdad? Bajo el rayo rosa, bajo los diferentes rayos. ¿Okay? Cada quien, bueno, coge qué maestro le gusta más, qué enseñanza le gusta más. Eso es completamente libre. Pero nosotros lo damos a conocer a todos, la enseñanza de todos ellos. Próxima lámina. Así como tenemos a los maestros, tenemos a nuestros facilitadores también, ¿verdad? Porque bueno, los maestros son estos, son seres que ya evolucionaron, o por lo menos culminaron su evolución aquí en la Tierra, ellos realmente siguen evolucionando, ¿verdad? Ya transitaron ese camino que nosotros estamos transitando todavía, que todavía nos queda por transitar. Ellos están, lo que se llama, detrás del velo de Maya. ¿Okay? Ellos están detrás de ese velo que nos impide muchas veces ver la realidad, porque ellos ya realizaron su verdadero ser, la presencia de Dios Yo Soy. Ellos ascendieron, están en los planos ascendidos. Y si bien ellos siempre están prestos a prestarnos su ayuda, cuando nosotros los invoquemos, cuando nosotros los llamamos, bueno, dependiendo del nivel de conciencia del estudiante, bueno, se les puede hacer más fácil entrar en contacto o percibir algo de algún maestro, como puede ser que sea más difícil. Para eso, los maestros en su infinita sabiduría, como parte del plan de salvación de la Tierra en esta nueva era de Acuario, ellos decidieron que la instrucción que los maestros han dado se fuese descargada a través de los facilitadores, a través de seres que están aquí encarnados con nosotros en la Tierra, que no son ascendidos como él, ¿verdad? Pero por lo menos tienen un poquito de mayor comprensión de la enseñanza, y a quienes le debemos toda nuestra mayor gratitud, tanto los que ya no están con nosotros, estuvieron aquí en el plano físico y ya pasaron de plano, como aquellos que todavía están con nosotros. Le debemos la mayor y más infinita gratitud por ese servicio que han dado, porque han hecho una gran labor de sacrificios, han dedicado su vida personal, todo el tiempo disponible de su vida personal a la enseñanza. Y para eso lo tenemos allí, para tener ese contacto directo. Es como el primer escalón para poder estar finalmente algún día a los pies de un maestro, para poder estar frente a la presencia de un maestro. Uno tiene que primero tener un facilitador físico, ¿o no? Porque es como la preparación para poder estar frente a un maestro. Nuestro facilitador es como ese embajador, representa, pues, al maestro.
y no debemos poner nuestra atención en los defectos que pueda tener, porque al fin y al cabo es un ser humano, como cualquiera de nosotros, que también está progresando y está evolucionando. Tiene su camino avanzado y en su camino avanzado tendrá muchas virtudes, pero bueno, puede tener algunos aspectos que todavía están por desarrollar y que podemos verlo como defectos. Y muchas veces las personas no comprenden esto y se enfocan en los defectos del facilitador y por eso descartan al facilitador y dicen que el facilitador es esto, es aquello, es lo otro, que no sirve, todo está para. Y lo que realmente debemos darle valor es a la enseñanza, a lo que nos está enseñando. Y que nos enseña a diario, nos enseña con su ejemplo, con lo que hace. Dame la próxima lámina, por favor. Bueno, aquí les traigo algunas muestras de algunos grandes seres que de alguna manera han sido facilitadores de la humanidad. Krishnamurti, Gandhi, ahora la beatificada Santa Madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, Max Ender, teníamos a Connie Méndez y bueno, el amado Rubén Sereno. Que no debemos desaprovecharlo para nada, para nada. Es una bendición que lo tengamos a él con nosotros. Cada escrito, cada artículo que Rubén escribe, cada video que monta en internet, debemos verlo, debemos aprovecharlo, no pasarlo, no dejarlo pasar como de la mesa. Claro, no sabemos cuánto tiempo Dios, y Dios quiera, Rubén, donde sea que estés, si escuchas, si ves este video, que Dios te dé larga vida, muchísimas décadas más con nosotros. Pero es una bendición. A veces las personas no valoran eso, no valoran lo que es tener un facilitador como Rubén, desear. No debemos perder ni la más mínima oportunidad de aprovechar la enseñanza que él con tanto amor nos da y de igual manera agradecérselo, aunque él no nos pide que se lo agradezcamos, él no está pidiendo que se lo agradezcamos, pero debemos agradecérselo. ¿De qué manera? Dando a conocer la enseñanza, es la mejor manera como se lo podemos agradecer. Dame la próxima lámina. Los libros, decíamos, es otra cosa que nos guía, ¿verdad? Toda la enseñanza, todos los libros, CD, DVD, video, toda esa biblioteca que tenemos de enseñanza espiritual es parte también con lo que nos fundamentamos y que también debemos dar a conocer y distribuir. Próxima lámina. Bueno, leemos y nos llevamos por los libros escritos por nuestros metafísicos. Aceptamos las enseñanzas de los libros sagrados de otras escuelas también y religiones, siempre y cuando sean de libre uso, muy importante. Y además que el sentido común y la razón nos indiquen la aplicación de sus propuestas. Esto que dice Rubén acá, siempre y cuando los libros sean de libre uso, eso es muy importante. Nosotros no debemos difundir ningún tipo de enseñanza que tenga algún tipo de veto o algún tipo de prohibición. Lastimosamente hay algunas escuelas por ahí que le han puesto veto a sus libros. No se pueden distribuir públicamente sin un permiso autorizado, no sé qué, tal y tal y tal cual cosa. Esa enseñanza no es fidedigna, no es transparente, no es lúcida. Nosotros no debemos difundir ese tipo de enseñanza porque nos conectamos con esa energía de división, de limitación, y si acabamos de decir que nosotros no discriminamos a nadie, ¿verdad? Que no execramos a nadie, entonces nosotros debemos también dar la enseñanza libremente, así como la recibimos libremente, debemos darla libremente. Y siempre haciendo uso del sentido común, como lo decía con anterioridad, uno no debe leer los libros como un autómata, como dice por ahí, como alcalete. Ahí no, este libro ya lo leí, ya me lo sé de memoria. Y repetirlo de memoria, no se trata de repetirlo de memoria, se trata de concienciarlo, meditarlo, ponerlo en práctica, si es necesario comentarlo con los compañeros, preguntarle al facilitador lo que no comprendamos, hasta el momento que lo asimilemos en nuestra vida, que va a llegar el momento que ya el libro ya no va a hacer falta, porque ya el libro lo vamos a tener internalizado en nuestro ser. ¿Se comprende? Pero bueno, hay que estudiar y poner en práctica la enseñanza. Dame la próxima lámina. La meditación también es parte de nuestra práctica, que todo el mundo debería hacerlo, parte de su día a día. La meditación. Debemos meditar a diario, aunque sea por lo menos mínimo, los maestros recomiendan 3 veces al día.
pero por lo menos una vez al día, reservar ese espacio dependiendo de nuestra dinámica, bueno, ya sea al principio del día o al final del día. Yo recomiendo principalmente al principio del día, porque si uno va, si uno medita temprano en la mañana, uno se conecta con la energía del planeta, ¿verdad? Toda la naturaleza, a través de los directores de los elementos, cada día, en el amanecer, ellos envían, proyectan, ¿verdad?, todo lo que va a ser el plan divino para el planeta de ese día, todo lo que el planeta va a manifestar ese día, cuántas hojitas de los árboles van a nacer, cuántos frutos van a brotar, cuántas flores van a hacer eclosión, cuántas otras maticas se van a marchitar, cuántas nubes van a cruzar por el cielo, cuántas gotas de lluvia van a caer, todo eso está milimetrado y calculado por los directores de los elementales. Y si uno medita a primera hora del día, uno se conecta con esa energía y recibe todas las bendiciones y todas las energías del comienzo del día. Yo particularmente les recomiendo por lo menos esa hora, pero igualmente podemos hacerlo al mediodía, reservamos unos 5 minutos y al final del día, ¿no? Dame la próxima lámina. Generalmente lo ideal es podernos apartar a un lugar tranquilo, ¿verdad? Si no podemos hacer eso todos los días, bueno, por lo menos en una habitación, un lugar donde nadie nos moleste, es recomendable hacer la meditación. Y por lo menos una vez a la semana, sí recomiendo ir a un parque, una plaza, puede ser sencillamente una plaza, si no tiene la oportunidad de desplazarse en un parque o fuera de la ciudad, por lo menos en una plaza pública, un momentito, y sentarse donde haya vegetación y tener contacto con la naturaleza para poder meditar. Dame la próxima lámina. Financiamiento libre, también, y es algo muy importante. Nuestras enseñanzas, aquí no cobramos por la enseñanza, ¿cierto? Nos sostenemos con las donaciones amorosas, con la donación voluntaria de todos los participantes, y incluso con la inversión de la energía de cada uno de nosotros que participa acá. Nosotros los facilitadores, todos ponemos muchísimo de nuestro empeño, muchísimo de nuestro peculio personal, ¿verdad?, sin pedir que se nos reconozca ni que nos den nada a cambio por eso. Es simplemente lo hacemos porque nos nace, porque nos nace. Lo hacemos porque estamos comprometidos con él. Y ese sentimiento es tan bonito. Cuando uno hace esto porque quiere hacerlo, mira, a uno no le duele meter la mano en el bolsillo, porque uno sabe que la energía finalmente te lo va a retribuir en creces. ¿Sí? Y así es como nosotros funcionamos. Dame la próxima lámina. Financiamiento libre y abundante. Ahí le traje esa lámina para que se conecten con eso. Para que se conecten con la abundancia. Para que no tengan miedo de dar la provisión, no tengan miedo de aportar. En la medida que uno da, así uno recibe multiplicado y millonificado. Próxima lámina. Facilitando la enseñanza, que es lo que vengo resaltando en toda la actividad. Dame la próxima lámina. Y pongo nuevamente a Rubén, que es nuestro ejemplo, ¿verdad? Esta es la mejor manera como podemos agradecer todo lo que los maestros ascendidos y todos los facilitadores nos han enseñado. Multiplicando la enseñanza, facilitando la enseñanza. Y no solamente aquí en el salón de clase o en los eventos que nosotros hacemos, sino en cada oportunidad que se nos presenta. Y en estos días tuve la oportunidad de conversar con una persona que cargaba yo allá en el lugar donde yo trabajo, cargaba yo un libro. Estaba viendo metafísica en estos días y cargaba una estampita de la divina presencia de yo soy. Y yo estoy viendo mi libro cuando la persona, yo abro el libro, tenía mi estampita allí, y cuando la persona me lo ve, me dice, ay, ¿qué es eso? Y le llamó la atención así y quedó como impregnada, pues, de la energía. Que muchas veces, como nosotros ya tenemos los que tenemos un tiempito en esto, pues, ya para nosotros es cotidiano, bueno, ver la lámina en la presencia, la conocemos, para nosotros es algo natural. Pero esas representaciones, los maestros las han impregnado con sus electrones,
Esas son imágenes que son vivas, tienen la energía del maestro. Y cuando una persona que no ha tenido nunca contacto con esta enseñanza, la ve por primera vez, muchas veces percibe esa energía, esa sensación. Y a la persona, bueno, le gustó tanto, yo le expliqué más o menos qué consistía, que se la regalé, pues. Y más o menos le di una pequeña charlita y un cubito, pues, que bueno, mira, este es tu verdadero ser, una representación de lo que es tu alma. Esas oportunidades no debemos desaprovecharlas nunca. Hay muchas personas a nuestro alrededor, que quizás nosotros ignoramos, que están ávidas de este conocimiento. Nunca debemos desaprovechar esa oportunidad. Tener siempre para regalar un librito de metafísica, una lámina de los maestros, una estampita, tener siempre la mano para regalar. Eso es algo muy bueno, eso trae un buen dato. Ya para cerrar, haciendo todo esto, ¿verdad? Si lo hacemos, todo lo que está aquí, todos estos lineamientos de un metafísico, cumpliríamos el supremo objetivo de la metafísica. ¿Ahora creen ustedes que es el supremo objetivo de la metafísica? A la luz de todo lo que acabamos de hablar aquí, todo lo que acabamos de comentar. Impartir la enseñanza, pero ¿para lograr qué? ¿Para qué vamos a impartir la enseñanza? ¿Qué es lo que queremos lograr realmente? Lograr que la persona tenga el conocimiento de que su presencia lo guía y de cambiar su vida para positivo. Ajá, para cambiar su vida para positivo. Lo dijimos al principio, que dijimos que era la metafísica, que era el arte de ser feliz. Vamos a ver cuál es el objetivo de la metafísica. Vamos a leerlo todos allí. Conseguir dejar de sufrir siendo felices. El objetivo de la metafísica es eliminar el sufrimiento, erradicar el sufrimiento del planeta Tierra. Cuando finalmente lograremos erradicar el sufrimiento de toda la humanidad, seremos todos felices. Ese es el supremo objetivo de la metafísica. Vamos a leerlo otra vez. Conseguir dejar de sufrir siendo felices. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? Erradicar el sufrimiento. ¿Okay? Para lograr la felicidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esto cierro. Dame la próxima lámina. Poniendo en práctica las 8 actitudes positivas. Las hemos estudiado muchas veces. ¿Y cuáles son? Dame la próxima lámina. Ok, primero que nada, le damos allí. Comprendernos a nosotros mismos, a los demás, estudiando y practicando. Veamos todo, por favor. Otra vez. Comprendernos a nosotros mismos, a los demás, estudiando y practicando los 7 principios y los 7 aspectos de Dios, lo que es la comprensión. Pensando positivamente, pensamiento positivo. Hablando positivamente, hablar positivo. Actuando inofensivamente, no haciéndole daño a nadie. Teniendo un correcto sustento de vida, tener una manera ética de ganarse la vida. Observando sin calificar, observar las cosas tal cual como son. Meditando en la realidad de las cosas, hablábamos de la meditación. Esforzándonos por conseguir todo esto. ¿Okay? Hay que hacer un gran esfuerzo para cumplir todo esto. Estas son las 8 actitudes positivas. ¿Okay? Entonces ténganlas en cuenta, hemos visto muchas veces en muchas actividades, están por ahí en muchos libros, está en este libro, en muchos otros, las 8 actitudes positivas que siempre debemos poner en práctica. ¿Okay? Dame la próxima lámina, bueno, con esto termino mi actividad. Muchas gracias.